Alejo, ¿seguro que no te equivocaste de dirección? Esto no parece un hotel. En el mapa me decía que acá había un hotel. Pero acá vamos a pasar las vacaciones. Sí, tranquila, debe ser el hotel. Pero no hay nadie que nos atienda en este hotel. A ver, pará. ¡Bienvenidos al hotel de cartón! Pero, Abel, ¿desde cuándo te pusiste un hotel vos? No, este siempre ha sido mi negocio. Yo soy dueño de este hotel. Es un hotel 7000 estrellas. Ah, pensé que solo los hoteles eran lo máximo 5 estrellas. No, no, no. Por favor, Alejo, los mejores hoteles son 7000 estrellas. ¿Sí, vinieron a pasar sus vacaciones acá? Sí, necesitábamos una habitación para mí y para mi hermana. Perfecto, tengo muchas habitaciones disponibles, aunque últimamente estamos siendo muy solicitados. Hay mucha reserva. ¿Me das su nombre, por favor? Ajá, no sabes mi nombre ahora. Disculpe. ¿Se quiere hospedar en el hotel o no? ¿Me da su nombre, por favor? Alejo. ¿Su apellido? Igoa. Iguana. Igoa. Igoa. ¿Y su nombre? Malena. Maléfica. No, Malena. Ok. Malenita. ¿Puede pagar, por favor? Ah, encima tengo que pagar. Seguridad, por favor, seguridad. No llama a la seguridad, pero veo que esto es como todo de cartón. Debe ser todo falso. ¿Qué falso? Mire, estamos en el último piso. Mire la vista que hay de la ciudad. Estamos altos. Sí, estamos muy, muy alto. ¿No será eso un papel puesto nomás ahí? Sí, porque no subimos escaleras ni nada. Seguramente están cansados del viaje y no se dieron cuenta que subieron muchos pisos. Ok, voy a pagar. Tome. Perfecto. Son $2,500 por la suite. ¿Qué? No, espere. Y la alimentación. No, son $600 más. Son $3,100. No, mejor vamos a otro hotel. Ya le cobré. No. Acá tiene su llavecita. La suite, la mejor habitación del hotel. Esta llave es muy rara. ¿Seguro que es seguro estar en este hotel? Sí, esta llave es de un metal muy importante. No la doble, la va a tener que pagar. Ya tengo su tarjeta. Mire que si no le cobro. Vale, mejor vámonos porque esto era como muy raro. Espérense. Solo les voy a advertir algo. De este hotel. Nadie se quiere ir. ¿Qué? No, vamos. ¿Será esta la habitación? Estoy segura de que es esta. Es como muy rara. Aparte, hay una cama nomás. ¿Cómo vamos a hacer para dormir? Yo duermo en la cama. No, pero yo voy a dormir en el piso entonces. Bueno, dormís vos en la cama y yo duermo en el piso. Pero mirá, acá hubo gente porque está lleno de cosas. Esto está todo usado. No nos entregó una habitación limpia. Mira esto. Hay un pañuelo. Ya sé, vamos a hacerte como un look. Vamos a hacerte un look como hippie. Ponemos esta bandana por acá. Estos lentes combinan muy bien con un look hippie. Oh. ¿Qué onda, viejo? Oh. Mírate en el espejo a ver cómo te ves. Pero no veo nada, falta reflejo. Este espejo es falso. Lo hicieron de papel aluminio, no lo hicieron de vidrio. Esto la verdad que es muy raro. Yo no sé si me animaría a comerme estas gomitas. Alejo, no sabemos hace cuánto está ahí. Yo las voy a comer porque tengo hambre. No va a pasar nada, Malena. ¡Ah, mentira! Mira esto, hay como una caja acá. ¡Wow! Está lleno de cosas. Acá hay un peluche. Es un oso, pero tiene la cabeza muy chiquita y el cuerpo todo grande. Acá hay pelotas. Y acá hay como un sable láser de Star Wars. ¡Ah! Si vos querés que esto sea una pelea, yo puedo sacar mi super espada de Minecraft. ¡No! ¡Mi espada se quebró! Vale, yo digo que dejes tu mochila acá y vayamos a explorar el hotel. Deben haber muchas cosas, debe tener piscina. ¿Qué? ¿Y eso? Vamos a ir a ver. Vamos. Chicos, ¿están seguros que este es el hotel donde vamos a pasar las vacaciones con Alejo? Sí, Alejo nos dijo que era el mejor hotel para pasar nuestras vacaciones. Pero esto es horrible. Hola. No hay nadie, bueno, yo voy a esperar sentada. Vale. ¿Qué hiciste? Ahora hay que pagarlo. ¡No! ¡Me dañaron! Buenas, bienvenido. ¡Ya me dañaron una silla! ¡No! Ya estaba así cuando estaba llegamos. Así. ¿Cuál es su nombre, por favor? Valentina. ¿Tu nombre, por favor? Delfina. ¿Y su nombre, por favor? Kevin. Pero, Abel, ¿cómo no te vas a saber nuestros nombres? ¿Te volviste loco? Esto es un negocio. Ustedes, si quieren estar en mi negocio, me dan su nombre. ¿Cuál es su apellido? No tengo apellido. Bueno, ¿quién paga? ¿Quién va a pagar? ¿Toda la cuenta de Alejo? Sí, la cuenta de Alejo. Ya me deben $500. No. Alejo les dejó reservado la suite presidencial. Sí. Es la mejor. Seguro no se va a molestar porque la habitación cueste $5,000 en la noche. Y la silla la paga él también. ¡Claro! Sí, wow. Bueno, le voy a dar varias llaves. Vamos a la habitación. No, chicos, ¿qué la habitación?
habitación, vinimos a disfrutar, estamos de vacaciones. Exactamente, pueden irse al cuarto de entretenimiento. Hay muchísima diversión en un solo lugar. Perfecto, vamos chicos. Esperen. Solo les quiero advertir algo. De este hotel, nadie se quiere ir. Chicos, Abel definitivamente se volvió loco. ¿Cómo que loco? Este debe ser el área de entretenimiento. Sí, porque hay muchas cosas. Hola. Hola. ¿Malena? Malena. Es... muy... linda. ¿Qué es esto? Es como... un telescopio. Sí, podemos ver las estrellas. Ah, no se ve nada, así es de cartón. ¡Ey! ¡Podemos jugar al ping pong! ¡Ay, vamos a jugar, dale! ¡Ah! ¡Te gané! ¡Ahora voy yo! ¿Estás listo? Estoy muy listo, te voy a ganar. ¡Au! ¿Qué te pasa? Ya vas a ver. Te voy a pegar esta super pesa de gimnasio por la cara. No duele nada porque es de cartón. ¿Qué es esto? ¡Tiene una luz! ¡Ey! A ver, ¿qué hace? ¡Es una pelota que vuela! ¡Agárrala! ¡Ahora vos! ¡Eso! Está muy buena porque parece que queda en el aire, como que flota, mirá. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hola chicos! ¿Qué hacen? Nada, estábamos jugando. Y casi destrozamos este hotel. Yo creo que este es el área como de entretenimiento, porque hay muchas cosas, hay muchos juegos. Todo muy lindo, pero a mí me está agarrando bastante hambre ya. A mí también. Sí, a mí también. ¿La comida será de cartón también? No, y aparte no sé si incluye la comida a la habitación que pedimos. ¿Ustedes ya fueron a su habitación? No. A nosotros creo que nos dieron una habitación usada. Sí, aunque tenía muchos juguetes divertidos. ¡Ay, ¿por qué se asustan? Ya sé por qué se asustan. Estaban hablando mal de mi hotel. ¡No! ¡No! ¡Saliste de la nada! ¿Cómo que de la nada? Yo siempre estoy en el hotel. Creo que escuché que tenían hambre. Sí, mucho. Para resolver su hambre les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. La buena. Les voy a decir, la comida es digna de un hotel de 7000 estrellas, pero no vino el personal de cocina. Así que yo no les voy a cocinar, yo soy el dueño del hotel. Encima que me cobraste como 7000 dólares, ¿yo voy a tener que cocinar? No, vos te vas a poner a cocinar, Abel. Disculpen, ¿quieren que llame a seguridad y los desaloje de mi hotel? ¿No? Seguramente la seguridad es de cartón. ¿Cómo que de cartón? Sí, porque todo esto es de cartón, ¿o no? ¿Desapareció? ¡Abel! ¡Sí, desapareció! No, definitivamente esto es muy raro, tiene que estar por acá. No, por acá no está. Mejor vamos a la cocina a comer, porque encima tenemos que cocinar nosotros nuestra propia comida. Bueno, vayamos ahora. Vamos. Sí, llegamos a la cocina. Voy a cocinarles la mejor comida que van a comer en sus vidas. Salgan y vayan al área de entretenimiento, que nosotros le vamos a llevar la comida. Vale. Vamos a ver qué encontramos en esta cocina. ¡Wow! Acá tenemos mucha comida y bebida que nos puede servir. Vamos a ver qué tenemos acá dentro de estos envases. Podríamos cocinar hamburguesas porque acá tenemos los aderezos. Tenemos ketchup, mayonesa. Y acá tenemos la carne. Que no es carne, parece carne, pero en verdad es vegetariana. Acá tenemos pepinos. Acá tenemos lechuga. Tomate. Y cebolla. Vale, ayúdame poniendo las cosas adentro de la hamburguesa. Ahí. Un poquito de lechuga. Tomate. Cebolla. Unos pepinillos. Y mucho ketchup. ¡Sí, amo el ketchup! Ya estamos listos para llevarles la comida a los chicos. ¡Llegó la comida! ¡Eh, hamburguesa! Esta es la mejor hamburguesa que van a probar en sus vidas. Pero Alejo, somos 5 personas, ¿por qué hay una hamburguesa? Podemos compartirla. No, nos vamos a quedar con mucha hambre. Yo mejor me voy a dormir. Encima, chicos, tenemos que ver nuestras habitaciones todavía. ¡Uy, sí! ¡Vamos! Mejor para mí. Bueno, y para vos, la compartimos nosotros. ¡Wow! Esta es nuestra habitación. Pero, chicos, estoy viendo que hay solo una cama. ¿Cómo vamos a dormir los tres acá adentro? Y apretados, supongo. No, o por turnos. Primero duermo yo 3 horas, después vos una hora. ¡Miren eso! ¿Eso es de verdad? No, es de mentira. Es un juego, está muy bueno. ¡Miren esa ventana! Pero no es una ventana, es un cuadro eso. No sé, esto me está dando un poco de miedo, chicos. A mí también, la verdad. Es todo muy extraño. ¿Qué pasó? Cortaron la luz. ¿Cómo? Cortaron la luz. ¿Vamos a donde está Alejo, chicos? Sí, sí. Sí, volvamos con Alejo y con Malena, vamos. ¿Por dónde vamos? No sé, pero dale, vayamos rápido. ¿Dónde están los chicos? Chicos, para mí no. Tenemos que salir de este hotel. Vamos al lugar de salida. Era acá. Chicos, ¿no está la puerta? Sí, tocala, tiene que estar ahí la puerta. No, no está la puerta. Desapareció. Volvamos con los chicos, volvamos con los chicos. ¿Dónde, pero ¿para cómo? Dónde? En aquella dirección, para allá. Vamos. Chicos, al fin los encontramos. No saben lo que nos pasó. ¿Qué pasó? Se cortó la luz en todo el hotel. ¡Ah!
¡Se cerró la puerta! Estamos buscando la puerta de salida para irnos del hotel y se cerró, desapareció. Ah, pero se iban a ir. ¿Por qué se iban a ir? Porque nos estaba dando mucho miedo. Ah, ¿y nos iban a dejar solos con Malena? No, los íbamos a venir a buscar. Por algo estamos acá. Pero entonces, este hotel está embrujado. ¿Qué le pasa? Sí, no sé. ¡No! ¡Se cortó la luz! Tienen una hora para escapar del hotel. ¡Se volvió loco! ¡Ah, no! Yo ya me quiero ir de acá. Busquen lo que puedan. ¡Acá hay linternas! ¡Acá hay otra! ¡Busquemos! Tiene que haber una salida. Busquen, chicos. Busquen por todos lados. ¡Uy, Alejo! Esto es tu culpa. ¿Por qué es mi culpa? ¿Y por qué nos trajiste acá? ¡No peleen y busquemos una solución! Chicos, acá está como roto. Esto debe ser una puerta secreta. No, Alejo. Eso es una rejilla. Un conducto de ventilación, ¿eh? ¡Eso! ¡Acá hay un pasillo! Chicos, vengan, vengan, salgamos todos. Esto se puso todo muy raro. Ay, sí, la verdad que me da mucho miedo. Ay. ¡Hay arañas ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me pegó! ¡Avancen, avancen, avancen! No, más telarañas. Malena, pasa. ¿A dónde? ¿Por acá? Sí, ¿pero sí. ¿Por qué tengo que pasar yo primero? ¿Me vas a usar de conejillo de indias? Sí, pasa. Es que me dan miedo esas telarañas que están ahí. ¡Pero a mí también me dan miedo! ¡Pasá! ¡Ah! ¡Alejo! ¡Pasá, fuera! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira, Male! ¡Hay letras! ¡Y de este lado también! ¡Chicos, avancen, avancen, que hay muchas telarañas! ¡Ah! ¡Esperen, vayan despacio! ¡Acá está la salida! ¡Vamos, avancen! Apúrense, esta es la recepción. Sí, tenés razón, ya estuvimos acá. Pero se supone que teníamos que encontrar la salida, no llegar al mismo lugar donde inició todo. Busquemos alguna pista, chicos, necesitamos salir de acá. Miren, es como un teclado y hay que ponerle una contraseña. ¡Claro, las letras en el túnel! ¡Cierto! Voy a ir yo con Male y ustedes quédense acá cuidando. Suerte, chicos. Acá está la parte que están estas letras pegadas, pero no entiendo. Yo tampoco. A ver, hay unas letras que tienen círculos. ¡Cierto! Acá está la F, la J y acá está la O y el resto no tienen círculos. Pero hay algunas que tienen números. Por ejemplo, la A tiene un 1, la B tiene un 2 y la C tiene un 3. Si A es 1 y es la primera letra del abecedario, la B, que es la segunda letra, es el 2 y la C es el 3. O sea que cada letra corresponde a un número. Es todo el abecedario. Entonces deberíamos descifrar qué número le corresponde a la F, a la J y a la O. A, B, C, D, E, F, 6. Eso quiere decir que la J es 10 y la O es 16. ¿Sí? 6, 10, 16. Ese es el código. Vamos, 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 vamos. Chicos, ya descubrimos el código. ¿Cómo es? 6. 10, 16. A ver si funciona, fíjate. Proba. 6, 10, 16. ¡Se prendió la luz! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo ahí? Chicos, todo era un juego, un reto de escape, lo superaron. ¡Vamos! ¿O sea que te estabas haciendo loco nomás? No, bueno, estoy un poco loco, pero no puede irse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vayan! ¡Sí! ¡Somos libres! Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!